Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy a esta breve introducción sobre la certificación de Scrum Master. Yo me llamo César Carreón y el objetivo de aquí es que platiquemos algunos puntos importantes sobre esta certificación. El primer punto importante, ¿qué rayos es una certificación en Scrum Master? Bueno, primero vamos por el principio. ¿Qué es Scrum? Scrum es un marco de referencia ágil que nos ayuda para desarrollar productos basados en un alcance iterativo y en un ambiente de incertidumbre. Esto nace a partir del manifiesto ágil que incluye cuatro pilares y doce principios. Es lo primero que tenemos que saber. La parte de Scrum. Incluso existe desde el 2020 la guía de Scrum por Schwaber y sutherland que nos platica un poquito acerca de qué es lo que incluye el Scrum, en qué nos sirve y cómo nos ayuda. No es lo primero, eso es lo que es Scrum. Scrum es una manera de dirigir proyectos de manera ágil, es un marco de referencia. No es una metodología, no es algo obligatorio. Scrum está incompleto para que tú precisamente lo vayas a armar. Y el objetivo lógico del Scrum es poder mejorar la entrega de valor en las soluciones. La certificación que vamos a tener aquí es una certificación como Scrum Master. Esta certificación, ¿quién le da la validez? Certiprof. Certiprof es una organización que reúne a cientos de miles de profesionales de muchas ramas en las cuales ellos integran estos elementos y crean las certificaciones y mejores prácticas. Es de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial. Nosotros, Solma, somos un centro autorizado de entrenamiento de Certiprof. Nosotros hicimos una alianza con Certiprof. Después de pasar una evaluación, nos permitieron unirnos a ellos para poder ofrecer la certificación de Scrum Master. Y si te preguntas, "Oye, pues ¿quién es mi entrenador? O sea, ¿quién me va a dar la certificación de Scrum Master?" Bueno, mi nombre es César Carreón, lo acabo de mencionar al inicio. Yo de hecho estoy certificado como Black Belt ante el Council for Six Sigma, la Asociación Americana de Calidad, el In Six Sigma Institute, tengo un máster en sistemas de manufactura por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estoy certificado como director de proyectos ante el PMI como Discipline Agile Scrum Master ante el PMI y como Scrum Master Professional Certificate ante Certiprof. También ya tengo el de Fundamentos y estoy ya por terminar el Train de Trainers también en Metodologías Ágiles. Esto lo hemos empezado a llevar de la, del desarrollo de software a la maquila. Y en esta certificación te voy a preparar para que tú tengas tu certificación como Scrum Master. La certificación de Scrum Master que nosotros ofertamos te crea un batch digital a través de la plataforma de Credly. Credly es la misma plataforma que muchas universidades en Estados Unidos utilizan y un montón de organizaciones. Esta acreditación internacional la puedes integrar también a tu perfil directamente de LinkedIn. Y adicional a eso, Solma te da otra certificación por parte de Accredible. O sea, tienen esas dos, que las dos la puedes ligar directamente a. Tu eh, perfil de LinkedIn y tenerlas como si fuera un, un token en la, en la blockchain, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la insignia esta que obtendrías la tienes que tener a partir de pasar un examen. De hecho, aquí algo importante de esto es que la evaluación para Scrum Master es una evaluación que dura aproximadamente 60 minutos. Son 40 preguntas y tienes que contestar 32 de 80. ¿Cuál es la fuente? La fuente es el material que estamos viendo aquí. Y el material que estamos viendo aquí, junto con el manifiesto ágil, van a ser la fuente con la cual tú vas a poder obtener tu certificación como Scrum Master. Vamos a ver ejemplos, te voy a explicar a detalle cómo es la metodología, el marco de referencia de Scrum. Vamos a ver cómo se aplica en un ambiente fuera del desarrollo de IT y cómo esto... ¿Qué es lo que tiene que hacer un Scrum Master? ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Entonces, vamos a conocer también cuál es el camino que tienes que tener eh, dentro del marco de referencia de Scrum. ¿Ok? Te voy a dar las bases para que tengas tu batch de fundamentos de Scrum y para que cuando termines estés listo para tener tu certificación como Scrum Master. Entonces, hablábamos un poquito que eh, la ventaja. De la metodología de Scrum es que nos permite desarrollar proyectos ágiles. Y hablábamos de que la metodología ágil lo que busca es triunfar en un entorno turbulento. ¿A través de que De equipos autodirigidos y a través de poder desarrollar soluciones lo antes posible, de entregar valor al cliente lo antes posible. Entonces, para esto, tenemos que conocer ciertos elementos que están dentro del de manifiesto ágil que hablábamos de. Los cuatro pilares. Es más importante los individuos y las interacciones que los procesos y las herramientas. Es más importante una solución funcional que la documentación detallada. Es más importante tener una respuesta ante el cambio rápido antes que seguir un plan. Y es más importante la colaboración con el cliente más que una negociación contractual. Esos son los pilares del manifiesto ágil. De hecho, ¿cuál es la contraparte de la metodología ágil? La de cascada. También se le llama predictivo. No todos los proyectos se pueden desarrollar con agilidad, como no todos los proyectos se pueden desarrollar de manera predictiva. Para que yo pueda aplicar esto, tengo que asegurarme que tengo un equipo autodirigido y que estoy en un ambiente de incertidumbre. A mayor incertidumbre, tengo más posibilidad de aplicar la agilidad dentro de mi proyecto. Y hay 12 principios que nos hablan detrás del manifiesto ágil y 6 elementos que se integraron. Eh, le llamamos como un suplemento al manifiesto ágil de declaración de interdependencia. Estos elementos son clave también entenderlos en el desarrollo de nuestros proyectos para poder saber cómo va. Y cuando hablamos de agilidad, tenemos que ver que esto es un marco de referencia que cubre otras disciplinas en el desarrollo de proyectos. Y aquí es importante ver que la mayoría de las organizaciones, que han empezado y que van a empezar, porque algo que no estamos viendo es, empresas importantes internacionales ya están empezando a adoptar esto. Incluso si tú buscas BBVA Ágiles, equipos Ágiles, ya tienen todo un esquema de trabajo y han empezado con esto. Más allá del software, más allá del IT, más allá del servicio, nosotros vamos a ver cómo desarrollar esto de metodologías ágiles y ser un scrum master en un entorno fuera de la manufactura. Por eso hablábamos que lo contrario es la gestión de proyectos tradicional, cuando trabajamos pues en cascada. Pues nosotros vamos a tener que aprender cómo ver la agilidad. Y cuando hablamos de un Scrum Master, un Scrum Master lo que hace es alguien que libera el camino para poder desarrollar un proyecto. Y en un equipo de Scrum tenemos que tener un Scrum Master, tenemos que tener un Product Owner y tenemos que tener developers. ¿Qué rayos es un product owner? El product owner es la persona que define los requerimientos que tiene que cumplir el proyecto. Y estos requerimientos los crea a través de las historias de usuarios que se convierten en un en una entregable que tiene que estar dentro del product backlog. Que es lo que tiene que cumplir mi solución. Y voy a hablar de solución porque puede ser cualquier cosa. O sea, no estamos hablando necesariamente de un desarrollo de software. Entonces, los equipos ágiles nos ayudan para esto. Por eso hablábamos que la teoría de Scrum tenemos que conocer ciertos elementos, como las ceremonias, que las ceremonias pues son los elementos que están dentro del sprint y son otros cuatro. Como los artefactos, que son tres. Y las ceremonias y los artefactos forman parte del marco de referencia de Scrum y son de las cosas que tenemos que conocer. Por eso decíamos: ¿de dónde nace la parte de la agilidad? La agilidad nace tanto del empirismo como del lean thinking. ¿Qué rayos es el empirismo? El empirismo es que tú aprendas a tomar decisiones basadas en la información que obtengo. O sea, en lugar de querer esperar a tener toda la información para poder tomar una acción y, y crear un entregable, el equipo autodirigido tiene que definir cuál es la solución que va a crear y a partir de lo que vamos aprendiendo, vamos haciendo los cambios. De hecho, uno de los principios es la adaptabilidad y la transparencia. A partir de esto, de la adaptabilidad, de la transparencia y de las inspecciones, que nosotros desarrollamos toda la metodología. Y el empirismo es un elemento clave. Yo, como Scrum Master, tengo que aprender de los entregables que vamos desarrollando. Y el objetivo es crear valor lo antes posible. Esto lo podemos ver a partir de que dentro del sprint, en la retrospectiva del sprint, vemos el resultado y podemos ir viendo si hago cambios o no hago cambios. Mientras menos esté definido mi solución, más puedo aprender sobre la marcha. Es eso lo que estamos buscando. Y la otra parte es lo de lean thinking, que lean thinking lo que busca es crear valor lo antes posible para el cliente, centrado en el respeto por las personas y la mejora continua. Por eso hablábamos que tenemos el Scrum, los cuatro eventos formales para la inspección y la adaptación. Y estos cuatro eventos están dentro del Sprint. El primero de ellos es la planeación del Sprint. Esto es donde todo el equipo, junto con el Product Owner y el, el Scrum Master, se reúnen para saber qué es lo que tienen que entregar. El sprint no puede durar más de un mes. Es muy importante hacer la aclaración de eso. En esta planificación del sprint definimos cuál es la cantidad de trabajo que sí podemos crear, qué es el valor que sí podemos entregar. A partir de aquí hay diferentes formas de poder planificar esto. Vamos a tener después la reunión diaria de Scrum. Esto, el daily que le llaman, no debe de demorar más de 15 minutos y debe de ser siempre en el mismo lugar. Después, conforme vamos haciendo los entregables, vamos a tener una revisión. En la revisión hacemos la inspección de cada uno de los entregables y valoramos que cumplan con lo que vimos dentro de las historias de usuario, que el valor que me están entregando realmente cumpla con lo que yo quiero. Y al final ya puedo cerrar el sprint. El sprint no debe durar más de un mes y en la retrospectiva del sprint aprendo qué es lo que se hizo para poder hacerlo mejor. El sprint. Que sigue, debe de terminar, debe de empezar después de terminar este inicio. Por eso decíamos, esto funciona porque tenemos transparencia, inspección y adaptación. Pues nosotros en esta certificación te vamos a preparar a través de explicarte todos estos conceptos y llevarte de la mano para que aprendas cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos. Y el objetivo de esto es que estés listo para poder aplicar la agilidad a través del marco de referencia de Scrum en cualquiera de tus procesos. Que veas cómo la inspección se tiene que hacer frecuentemente, que veas cómo trabajar con los desarrolladores, que veas cuáles son las responsabilidades del Scrum Master para con el Product Owner, que veas qué es lo que tiene que hacer cada uno de los desarrolladores y qué tienes que hacer tú como Scrum Master. Entonces, uno de los puntos claves es eso, ver cómo los elementos que tenemos por acá, Participan y nos ayuden. Muy bien. Aquí ahora tenemos una breve dinámica que espero que te guste. Para complementar lo que vamos a ver, vamos a trabajar y vamos a hacer por aquí un pequeño Kahoot con los que están por acá. Vamos a ver si nos va bien. Entonces, no te vayas a ir, déjame, empiezo aquí a. Pero te voy a compartir pantalla, nada más una parte. Mientras eh, preparo aquí para que participes. Quiero que participes aquí con nosotros, por acá en un Cajut que preparamos para ti. De hecho, quiero que pongamos a prueba nuestros conocimientos y que todos aprendamos de todo. Entonces, vamos a ver cómo funciona la parte de este Cajut. Te voy a pedir, por favor, que participen, que participen en el Cajut que estoy poniendo por acá. Este Cajut que estoy poniendo por acá, lo estoy poniendo también en los grupos de WhatsApp para que participen en el CAJUT y que nos, vean, nos digan qué tan bien o qué tan mal, si le saben, si no le saben, si le fue bien, si le fue mal, y que aprendamos todos de todos. Entonces, en esta parte, ahorita lo vamos a tener, y de los primeros tres le vamos a regalar un 50% de descuento en la certificación. Vamos a participar en este CAJUT, vamos a, vamos a ver qué es lo que conocemos. Y vamos a ver un poquito más acerca de cómo pueden inscribirse a nuestra certificación de Scrum Master, la preparación para el examen de Scrum Master. Muy bien, ahí va, ahora sí. La preparación del examen de Scrum Master es en español, te digo. Empezamos este próximo día 7 de octubre. Vamos a estar los sábados y domingos de 8 de la mañana. A una y media de la tarde, el precio es de cinco mil pesos. De hecho, vas a ver cómo llevar la gestión ágil y vas a estar listo para poder presentar la evaluación y graduarte como Scrum Master. La inversión incluye dos intentos para el examen, un simulador de examen, incluye formatos, incluye el material de preparación. Las sesiones se quedan grabadas a través de nuestra plataforma de Academia Solma. Y tiene garantía de satisfacción. Si la primera sesión no cumple con las expectativas que tenía, sin ningún problema te devolvemos tu dinero. ¿Ok? Entonces, si quieres saber un poquito más, te invito también a que, por favor, hagas clic en este código QR que estoy poniendo por acá para que nos mandes un mensaje sobre las dudas que tengas acerca de la certificación de Scrum Master. Muy bien. Te decía, tiene validez internacional, está ligada a Certiprof. Incluso esta certificación tiene garantía de satisfacción y te va a ayudar para que veas cómo se tiene que desarrollar la gestión ágil de proyectos en tu organización. La gran mayoría de las plantas dentro de los próximos cinco años van a empezar a migrar a la gestión de proyectos ágiles y yo te voy a explicar cómo puedes llevar esto a un ambiente de la manufactura o a un ambiente de servicios. Si quieres saber más, te invito a que nos acompañes y te agradezco mucho que nos hayas visto el día de hoy. Si tienes cualquier duda te invito también a que por favor nos apoyes y lo dejes en nuestro grupo de WhatsApp. Las dudas que tengas sobre la certificación, con todo gusto te vamos a atender. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Yo me llamo César Carreón y te deseo que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Saludos. Bye. bye.